Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría comenzar agradeciendo a CEMUR y a Plan Ceibal por permitirnos organizar la charla del profesor John Lavista. Él es profesor en la Universidad de Johannes Kepler, en Austria, en Linz. También trabaja para Cambridge y para la Universidad de Budapest. Bien. Actualmente se encuentra trabajando en Linz en el área de STEAM, de educación STEAM, STEAM Education, y hoy nos va a contar un poco de qué se trata esto de la educación STEAM, qué áreas abarca y cómo podemos irla integrando poco a poco a nuestras actividades aquí en Uruguay. Usualmente él viaja con mucha frecuencia por el mundo, ofreciendo diferentes charlas, así que es un placer que hoy esté con nosotros aquí y podamos aprender un poco más sobre esto de la educación STEAM. Gracias. So should I start? Yes. Okay. So, good afternoon, and I'm very glad about the invitation, and thank you for the organization of this talk, and very happy to be here again in Uruguay. Está muy feliz de estar acá en Uruguay de nuevo y bueno, los agradezco obviamente por estar acá, por mirarnos y por poder tener esta charla. So yesterday we had a very interesting meeting about research, and I already showed some of the things what we are doing in Linz, and also we are developing GeoGebra. And I will talk about today about research and then home. GeoGebra can contribute to the education here in Uruguay and then other parts of the world. Bueno, nos va a hablar de ayer, que dio una charla también sobre las investigaciones que se están haciendo, las investigaciones que él está llevando a cabo en Linz, los que hacen sus alumnos, digamos, en Linz, y también cómo GeoGebra va a ir desarrollándose y cómo GeoGebra puede contribuir a estas investigaciones. Y bueno, de eso es lo que nos va a hablar hoy. And Cecilia introduced me here, and she is my PhD student as well, and then Fabian Vitabar as well. And I will talk about the possibility of collaborations and maybe doing PhD or joint research in different parts of the world. Cecilia, quien vimos recién, es estudiante de JOLTS, y también Fabian Vitabar. Y bueno, es lo que va también a mostrar sus trabajos y hablarnos sobre la posibilidad de hacer este tipo de doctorados allá en Linz para nosotros. So in the talk I will talk about that home educational technology research is developing currently what we are doing. Also I will introduce some research directions which we are doing in GeoGebra and in the Linz Institute, and I will talk about STEM and STEAM education that could be the future of introducing creativity and innovation into education systems. Bueno, él nos va a estudiar, él nos va a hablar sobre cómo la investigación está llevándose a cabo, sobre cómo es el llevar la tecnología al aula, cómo se está desarrollando eso de llevar la tecnología al aula. Va a hablar sobre direcciones de investigación, sobre cómo GeoGebra está metido en esas direcciones, y también nos va a hablar de la educación STEAM y de cómo eso puede ser el futuro para esto de involucrar la creatividad en el aula y la creatividad de nuestros alumnos. So I'm originally a mathematician, and then when I realized that home mathematics is taught in schools, I started to transition to mathematics education, and I have been doing research in the past about 20 years on mathematics education, mostly related to technology, and I was leading the doctoral programs in Cambridge and now in Linz, and then this is the way we are trying to develop GeoGebra for the future. Bueno, él originalmente es matemático. Después se fue dando cuenta que lo que más le interesaba era cómo se daba la educación en matemática, y ahí fue que fue tomando rumbo su carrera. Hace más de 20 años que está investigando, y sobre todo está investigando en cómo la tecnología influye en esto de educar.
él lidera el doctorado, lideró el doctorado en Cambridge y ahora lidera el doctorado en Linz. Linz es donde se está desarrollando GeoGebra, es donde está, digamos, la base de GeoGebra en Austria. Entonces lo que está es como el bebé que tiene ahora estos doctorados y estas investigaciones de Linz, son como el bebé de Joltz, y como que GeoGebra es el futuro. So probably most of you know GeoGebra, as Uruguay is one of the leading countries in the world who is using GeoGebra in education. And I was one of the founding member of GeoGebra with Markus Hohenwarter, who developed the software, and I was developing the community. So that's why I was here many times in South America, especially Argentina and Uruguay and Brazil. Bueno, él dice, bueno, muchos de ustedes conocerán GeoGebra. Uruguay es un país líder en la utilización de GeoGebra y de cómo se ha dado este desarrollo. Él fue uno de los miembros fundadores de GeoGebra. Él ayudó a desarrollar no solamente el programa en sus inicios, sino también ayudó a desarrollar la comunidad. Y es a lo que se dedica ahora, el desarrollo de la comunidad, y por eso es que, bueno, viaja un montón, expandiendo también la comunidad de GeoGebra, y ha venido muchísimas veces a Argentina y Uruguay por esa razón. So originally GeoGebra was then the connection of dynamic geometry and computer algebra, but now it's developing into a software which is used in many areas in mathematics and most of the sciences. And now we are developing augmented reality, 3D printing, robotics, and lots of these kind of things which I will talk about today. Okay, y como que al principio GeoGebra era esa combinación de matemática y geometría y todo lo que uno podía hacer matemáticamente, digamos, pero después se dan cuenta que es usado tanto en ciencias como en otras partes de la educación, y bueno, se ha ido desarrollando en otras cosas como ser la realidad aumentada o como ser la impresión 3D, y bueno, eso también es lo que nos va a hablar hoy. So GeoGebra is not only a software, it's a community. And we have now more than 100 million users, and then soon we will have another 200 million users, because all Chinese textbooks will introduce GeoGebra. And since this is an open source project, we want the community to work together and do these inventions and innovations. Bueno, GeoGebra no solamente es el programa que conocemos, sino que es más que nada una comunidad que tiene 100 millones de usuarios, y dice que eso va ahora a agrandarse muchísimo más porque China está ingresando ahora, está ingresando a GeoGebra. Bueno, como es un programa abierto, lo que más se busca es cómo la comunidad se involucra en él, y eso es para lo que estamos acá. So originally we thought that GeoGebra would be used for high school, but because of the community there are lots of people using GeoGebra. And now it's essentially used from kindergarten to university, and not only mathematics, but most sciences and many subjects like architecture or history or other places as well. Bueno, originalmente ellos pensaron que GeoGebra iba a ser utilizado en la escuela secundaria, pero después se dieron cuenta que tanta gente lo empezó a usar y que se empezó a usar de tantas formas, y se usa desde el jardín de niños hasta la universidad, y no solamente se usa en matemáticas, se usa en otras ciencias, se usa en historia, se usa en arquitectura también. Bueno, eso como que los ha sorprendido, supongo. And since this is open source and free for everyone, what we wish from the community to share their resources. So now there are probably 3,000 to 5,000 new resources are shared on the GeoGebra materials platform, and the number of resources exceeded more than 2 million on the platform. So I encourage you to use these resources and share your own ideas with the community. Bueno, como sabemos, GeoGebra es un programa de código abierto, y también lo que se intenta es que es gratuito para todos, y lo que se intenta también es de que nosotros las cosas que creamos las compartamos, las pongamos en el GeoGebra Tube, por ejemplo, que es lo que está mostrando acá atrás, y la compartamos. Dice que hay 2 millones de materiales creados, de los cuales muchos son compartidos. And also the community includes GeoGebra Institute,
So there are more than 250 GeoGebra institutes in about 120 countries, including Uruguay here and in many other places in South America. No solamente está los usuarios particulares, sino que también están lo que llamamos los institutos de GeoGebra, que son más de 250 en más de 120 países, como acá en Uruguay que hay uno. So to support the research, as to support the development of GeoGebra and also the integration of technology into education, we started a new doctoral program and a STEAM education center in Linz, where we are doing research on integration of technology into education. Bueno, para solventar el desarrollo de GeoGebra y para poder ver cómo seguir integrando nuevas tecnologías, lo que han creado es este doctorado y este centro de educación STEAM en Linz, con lo cual poder ayudar a fomentar más el uso. So currently we have more than 25 PhD students, and also lots of visitors are coming to exchange ideas, and we are organizing conferences and have lots of speakers. So I would encourage you to visit us and maybe doing research with us. Bueno, dice que ahora son más de 25 estudiantes de doctorado y también tienen muchos que visitan, van por un tiempo y organizan conferencias y traen muchos muchas charlas, invitados, y bueno, que nos dice que bueno, que vayamos a visitarlos, que nos interesamos por eso y que bueno, están las puertas abiertas. And we have an education research course which is very similar to the one which we were developed in Cambridge. So we develop research based on the ideas and then research questions, research design, data collection and writing of papers. We already have PhD students from here, Cecilia and Fabian from Argentina, from Brazil and from other places. So our idea on the long run to establish a joint research program between South America and Linz and GeoGebra. Bueno, este centro de educación, de investigación en educación que están creando en Linz, es muy parecido al que estos cursos que dan ahí son muy parecidos a los que dan en Cambridge, y también generan investigaciones sobre cómo colectar los datos y sobre cómo hacer las diferentes partes de esta investigación. Y ahora tienen estudiantes de Uruguay, de Argentina, por ejemplo Cecilia y Fabián, que nombramos hoy adelante, y lo que a futuro lo que piensan es como generar una red que podamos hacer tanto un doctorado acá como allá con los mismos contenidos. So research is very important, because then that's how we can develop the technology and also we can support the teachers and the students. So I would like to give you some examples of the research what we are doing in Linz. Bueno, él dice que la investigación es muy importante porque así es como podemos desarrollar tecnologías y como podemos ayudar a nuestros alumnos y profesores. Y bueno, eso es lo que están haciendo ahora en Linz y nos va a mostrar ejemplos de esas investigaciones. So I picked four topics, but of course there are many other topics in which we can talk about, and I give you examples of our PhD students and then our research on this. Él eligió ahora para mostrarnos cuatro áreas, pero obviamente que hay muchas más. Cada estudiante tiene su propio, digamos, sus propias ideas y bueno, crea nuevas direcciones. So the first is accessibility, and it was really a problem in the past to have access to technology, but now students have smartphone, and especially here in Uruguay that Plan Cibal is giving laptops for the students, so accessibility is becoming less an issue. But we need to develop pedagogy and psychology on how to integrate the technology into education. So one of my PhD students, Edith Lindenbauer, is working on functional misconceptions.
Bueno, accesibilidad, el acceso a la tecnología era un problema en algún momento. Eso fue una cosa que los interesó. Ahora hay muchos accesos a los celulares. También acá habla de que bueno, hay mucho acceso por lo que Plan Saíba hizo y todas las computadoras que les dio a los niños. Pero bueno, en un momento fue un tema y como que ahora está dejando de serlo, pero igual hay un estudiante que se llama Edith Lindenbauer que está estudiando cómo se desarrollaron las pedagogías que hay que desarrollar para, bueno, no es solo tener acceso a la computadora, sino que hay que desarrollar pedagogía para ver cómo eso realmente se usa de una buena manera en la clase. And also technology is changing very fast, so we need to reconsider that how we move with the technology. So originally we developed GeoGebra for desktops, but now most of the use are on tablets and mobile phones, and then we are going to the augmented reality and virtual reality worlds as well. So we need to keep up with the design of new resources for education. Bueno, la tecnología también cambia muy rápido. Cuando ellos desarrollaron GeoGebra por primera vez, pensaron que iba a ser usado en computadores de escritorio, pero ahora se dan cuenta que los accesos mayoritarios son de tablets o son de teléfonos, y bueno, ellos han también desarrollado plataformas para que eso pueda darse mejor, o sea, GeoGebra para teléfonos. También, por ejemplo, ahora están introduciendo lo que es la realidad aumentada o la realidad virtual. Bueno, eso también hay que desarrollar nuevos, dar acceso también a esas nuevas tecnologías. And same for large projects like yours in Plan Saíba, that how we can support the teachers and the students with a large number of laptops used here. So I think we really the key for technology integration is helping the teachers. Él dice que acá también es un problema cuando hay una gran cantidad de computadoras, como acá hizo el Plan Saíba. El problema ahí es que los profesores tengan apoyo, el apoyo a los docentes. Entonces, él dice que la clave está en eso, justamente en eso, en apoyar al docente en cómo integrar la tecnología al aula. And also, how do we support students with technology? And technology gives us lots of new opportunities. So, for example, we had a project in Zambia, where we gave laptops to students, and the students didn't really have mathematics teaching before, and then they never met technology, and they were really creative. They were behaving mathematicians, like exploring mathematics, compared to the students in Cambridge, who just used the technology just to get better grades and satisfy their teachers. So we really need to pay attention for disadvantaged students, because maybe we can learn from them as well. Bueno, lo que le está hablando es que también el apoyo tiene que ser a los estudiantes. Él habla de un proyecto en Zambia que donde le dieron laptops a los alumnos, y eran alumnos que no habían tenido antes clase de matemática, que ni siquiera habían tenido acceso a la computadora o a la tecnología. Y lo que se dieron cuenta era que fueron muy creativos. Hacían cosas mucho más creativas que, por ejemplo, nombra los estudiantes de Cambridge, que simplemente usaban la tecnología para satisfacer al docente o para ganar algún punto extra, y no realmente eran creativos con eso. Bueno, que ahí se dieron cuenta que ayudar al alumno que estaba más necesitado también es importante, y también se puede aprender mucho de ellos. So another topic is collaboration. So on the GeoGebra materials platform, you can find now millions of materials. But the question is that what is a good quality? What is the best for the teachers? So my other PhD student who just graduated wrote her PhD that what is the quality of good materials? And we integrated her results into the material search for GeoGebra materials, so it's easier to find good materials for yourself. Bueno, otro gran tema es la colaboración. Entonces dice, bueno, uno entra a GeoGebraTube y ve millones de cosas, millones de posibles clases, pero ¿qué es un material de calidad? Bueno, eso es lo que trajo la atención de una de sus estudiantes,
que dice, bueno, ¿qué es un material de calidad en GeoGebra? Bueno, y hizo su doctorado sobre eso, sobre qué era un cosa de calidad. E inclusive en su cuenta, como que publicó esas cosas que encontró como de calidad. Y bueno, ahora es un poquito más fácil a través de ella encontrar materiales seleccionados de alguna manera. And in social interaction and social collaboration is really important. So there are many groups on Facebook who are creating GeoGebra materials or other social media. But the new GeoGebra website is now a social media platform. So you can create collaboration, you can create groups where you can follow other users. And also the teachers can create their own classroom on the GeoGebra Groups platform. They can assign materials, they can create interaction between teachers and students, or just following some of the key people on the GeoGebra social media platform. Bueno, lo que hablo ahora es que también la integración con la colaboración social es muy importante. Él sabe que hay muchos grupos en Facebook y en otras redes sociales que hacen materiales y colaboran para crear materiales de GeoGebra, pero ahora el nuevo sitio de GeoGebra ya es en sí una red social. Entonces, los estudiantes los profesores pueden tener ahí mismo armar sus grupos, armar sus clases y ahí mismo crear sus materiales, también colaborar con otros en grupos dentro de la plataforma de GeoGebra. Y también puede asignar materiales a esos grupos y también pueden seguir a la gente que destacada, digamos, de la comunidad y ver de qué está trabajando. And also collaboration is important in the classroom, so teachers creating collaborative environments, but we are developing a new GeoGebra platforms when the students can collaborate online on the same resource from Argentina, from Austria, from Japan, on the same platform, and then also teachers can create live sessions when they can see that what the students are doing, and then they can choose these materials as well for their work. Bueno, la colaboración en la clase también es muy importante. Entonces, lo que ahora la nueva dirección que va a tomar la plataforma de GeoGebra es poder crear como que los alumnos puedan crear online sobre la misma hoja de trabajo, algo así como un Google Doc, digamos, pero sobre la misma hoja de trabajo crear algo, un trabajo colaborativo. También los docentes pueden hacerlo, y a lo que dice que abre posibilidades, por ejemplo, de un alumno en China y un alumno en Japón y un alumno en Uruguay que puedan trabajar sobre la misma tarea o el mismo hoja de trabajo. Además, que el docente puede crear sesiones en vivo donde puede seleccionar el trabajo que cree más importante de los estudiantes y generar como una tarea final. And also we need to rethink that what is the role of the textbooks in education. So until now we had the paper textbooks, and many times the online textbooks are just the copies or the interactive copies of the paper textbooks. But technology allows us that not only one textbook, but every teacher or every student can create their own textbook. So that's why we created GeoGebra Books, which is a book editor, so everyone can create their own books. And then if you look at the GeoGebra platforms, there are already tens of thousands of available books. Bueno, lo que dice también es que esto nos lleva a pensar cuál es el rol de los libros de texto en este nuevo contexto. Él dice, muchas veces lo que entendemos como libro online es simplemente una copia del libro de texto, del mismo texto que estaba en papel. Pero no, la tecnología nos abre la posibilidad de hacer cosas diferentes. Entonces, ellos crearon en GeoGebra algo que se llama los libros GeoGebra, en lo cual puede ser creado por estudiantes, puede ser creado por los profesores. Cada profesor puede hacer la cantidad de libros que quiera, con lo que abre muchas nuevas opciones. And of course we encourage you to create your own textbooks or encourage the students to create their own textbooks as well. Y obviamente que nos anima a nosotros a que
creemos nuestros libros de GeoGebra y que hagamos que nuestros estudiantes también puedan crearlos. Another topic is experimentation. So experimentation in a way that we can connect physical and digital worlds. So students can create something physically and then model it in a digital world. So Diego Lieban, my student, is working on this, and I will talk much more about it later. Bueno, también la experimentación es importante, pero experimentación habla de él de una manera que relacionemos lo que pasa en el mundo virtual con lo que pasa en el mundo físico. Entonces, hay un estudiante que se llama Diego Lieban, que nos va a hablar mucho de él después, pero que hace eso, la interacción entre lo físico y lo virtual. And also pedagogical innovation is important with regard to technology. So probably you heard of the flip classroom, when the students are preparing before class, and then the teacher's role is becoming more like coordinator and supporter in the classroom. So two of my PhD students, Robert and Stephanie, are working on a new concept which is called flip learning, which is not only using videos, but using many different kind of resources. When the students take their own initiative for learning, and the teacher is supporting them in the classroom. Bien, también acá hay espacio para innovar pedagógicamente, entonces y crear nuevas formas de trabajo en la clase. Y él dice, bueno, hay dos estudiantes del doctorado, Robert y Stephanie, que lo que están haciendo es, bueno, ver cómo está influyendo esto de la clase invertida, y están viendo que no solamente se podría en la clase invertida. Él dice, ustedes habrán escuchado hablar de la clase invertida, que es donde pasa el docente a ser más como un coordinador, y el estudiante en la casa hace lo que haría en la clase, y en la clase hace lo que haría en la casa. Bueno, esa es un poco la idea de la clase invertida. Pero lo que él dice, bueno, ahora no solamente son videos, no solamente pueden ser videos de los profesores mostrando cosas, sino que puede ser otro tipo de recursos. Another PhD student of mine from Iceland, Bea, is working on a very interesting task which is called silent videos. So either the teachers or the students are creating short videos with no sound, and then they give it to the other students, and they have to make a commentary of what is happening in these videos. And then it's becoming a very interesting concept when the students are becoming YouTubers and then trying to teach other students as well. And then this gives a very good environment to initiate learning among the students. Bueno, otro estudiante de él, que es de Irlanda, que se llama Bea, está trabajando sobre un concepto que se llama los videos en silencio, que son videos donde no tienen sonido, videos cortos, sin sonido, en los cuales lo que trata de hacer ella, o hace que los estudiantes hagan esos videos cortos, y que otros vean qué está pasando en ese video. Entonces eso da lugar a muchos comentarios sobre qué está pasando, y los alumnos se convierten en YouTubers, y bueno, tratan de explicarse los unos a los otros y generan muchas interacciones y muchas oportunidades de aprendizaje. And also we can experiment with other things that there are the problem many times is that the teachers are afraid of using technology because their students are better using the technology. So there is a very interesting project in Kerala, India, when the university hired 10-year-old students to become teacher trainers in their classroom, and then work together with the teachers to train them with the use of technology. And in this case, teachers become less afraid of using the technology, and they learn a lot from the students. Bueno. También hay acá espacio para la experimentación con otras cosas. Muchas veces el problema es que los docentes sienten miedo de usar la tecnología porque dicen, no, mis alumnos son mejores que yo en esto. Entonces eso los achica un poco. Pero hay un proyecto en India donde los alumnos se convierten en los profesores, digamos, de alguna manera, y entrenan a los profesores en cómo usar la tecnología.
y luego trabajan juntos, y eso hizo que los docentes ahora tengan menos miedo, digamos, de involucrarse en la tecnología. And also I would like to talk about innovations. So we can talk about pedagogical innovation. So how do we transform the curriculum and how do we transform the classroom? So my other PhD student, Kaman, is looking at how the relationship of the curriculum and the textbooks are related to activities in the classroom. So for example, including discovery learning or constructivism, or metacognitive skills, which is the thinking about the classroom, and then we are developing a method to compare of what is written in the curriculum and then what is happening in the classroom, and how we can support the transition to new methods in education. Bueno, también acá hay espacio para la innovación pedagógica. Otro de sus estudiantes, que se llama Kaman, está estudiando el efecto que tienen las diferentes pedagogías también, el constructivismo o el metacognitismo, digamos, de alguna manera, que sería el pensar sobre mi clase. Y bueno, cómo influye esto también en los libros que se usan y bueno, cómo esto está también afectando el qué está escrito en un currículum, cómo ese currículum va cambiando. ¿Y qué está escrito en el currículum y qué después pasa en la clase? Eso es lo que está investigando este señor Kaman. And a very important research done in Uruguay by Fabian and then Cecilia on gamification, that how we can introduce gamification into classroom. So what is gamification? Is that you meet gamification all the time when you shop something in a store, you get points. Or you can do it online. So there are elements of gamification which could be introduced into students' learning and then also into teacher training. Bueno, otra investigación muy importante, dice él, que está pasando con estudiantes de Uruguay, que son Fabián Vitabar y Cecilia Russo. Que están investigando sobre la ludificación. ¿Qué es esto de la ludificación? Es el poder involucrar el juego en el aula, pero de una manera distinta. Dice él, juegos, partes de la ludificación hay en todos lados. Cuando voy al supermercado y me gano puntos, es parte de la ludificación. Y bueno, ¿cómo hay elementos de ese estrategias de juego o de ese tipo de puntos que puedo involucrar en mi clase? Y cómo eso puedo hacerlo para enseñar también matemática. So maybe you should ask Fabian to talk about how to introduce gamification into teacher training and then how then the teachers are becoming enthusiastic of the new methods in technology just by getting some scores and points and unlocking new games. And Cecilia is working on how we could develop a gamification editor when every teacher or every student can create a gamified environment when learning is becoming more like a game in their classrooms. So I really encourage you to ask them to speak with you sometime. Bueno, nos dice que le preguntemos a Fabián de que hable con nosotros de cómo introducir esto de la ludificación no solamente a los estudiantes sino también a los profesores. Porque dice, bueno, si logramos que los profesores se involucren en esto de conseguir puntos o de descubrir nuevos juegos o de poder jugar a nuevas cosas y también en el uso de la tecnología, nos vamos a sentir más a gusto. Y bueno, Cecilia lo que está investigando es en hacer un gamification editor, le llama él, que es como un espacio donde poder diseñar nuestros juegos. Y bueno, cómo este ambiente, cómo tiene que ser diseñado este ambiente para que sea fácil para el docente y para que tenga todas las herramientas que el docente necesita. Another interesting area that we are exploring is GeoGebra sensors. So we will soon have an app where you can use at least 15 or 20 sensors of the mobile phones and then you can collect data with this and then you can analyze it in GeoGebra. So for example, if you want to measure gravity,
You turn on the sensor, you throw your phone, and you can measure gravity, and then you can explore parabolas. But of course, you need to take care that the students don't break their phones. Bueno, otra de las partes de lo que nos está contando es que también están desarrollando sensores en GeoGebra, o sea, que GeoGebra pueda recolectar datos. Dice que en breve va a haber una app nueva con la cual vamos a poder usar de 15 a 20 sensores que tiene el teléfono y tener esos datos y poder analizarlos con GeoGebra y poder, dice un ejemplo, bueno, queremos medir la gravedad. Entonces, bueno, aprieto el sensor de gravedad, tiro mi teléfono y, bueno, ahí puedo estar estudiando parábolas. Pero dice, bueno, tengamos cuidado de que los alumnos no rompan su teléfono. Okay. So also you can turn your phone into a calculator. So if you download the GeoGebra app, now there is an exam mode when the students are locked with GeoGebra, so they don't have to buy their own calculators. And then also GeoGebra calculators can be used in exams, either on the phone or online, and this is a very customizable way to use GeoGebra on this test. And we just recently had a very successful state exam in New York with 250,000 students using GeoGebra as their calculators for the state exam. Bueno, también dice que podemos cambiar nuestro teléfono a hacer una calculadora. Habla de que hay un modo examen, que en el modo examen el teléfono solo funciona para esa calculadora y no puede acceder a internet o ninguna otra cosa. Y cualquier teléfono, entonces, ahora no necesito comprarme además una calculadora, sino que mi teléfono lo trabo, digamos, en el modo examen y me queda como una calculadora. Y puede ser usado en evaluaciones, puede ser usado en exámenes. Y también dice que tiene muchas formas de poder adaptarse al gusto o del alumno, del docente, o a qué tiene que tener y a qué no tiene que tener, digamos, esa calculadora. Y dice que recientemente la usaron en una evaluación estatal en Estados Unidos, que eran 250.000 estudiantes usando la calculadora de GeoGebra, algunos en el teléfono, otros online, y bueno, parece que anduvo bien. And you can choose that what kind of features and what kind of apps you use for the in these calculators for the exams. Está dice que fácilmente se puede elegir qué tiene que tener y qué no tiene que tener esa calculadora. Qué apps puede usar y qué no. So probably some of you already tried the new augmented reality app. So I have some PhD students who are working on augmented reality. So now you can place GeoGebra objects in the middle of the room, and then you can walk around and explore these kind of objects, and then also you can use your phone to create a new objects with augmented reality for students to explore. Bueno, dice obviamente que algunos de ustedes ya habrán usado ya habrán probado la realidad aumentada de GeoGebra, el modo realidad aumentada, donde puedo con mi teléfono enfocar algo y generar un evento en realidad aumentada donde puedo caminar alrededor de eso y ir explorando esa figura que se me ha creado, y también puedo usar el teléfono para crear cosas nuevas. And also you can just use GeoGebra as to model real world objects. So Tim Brzezinski in the US is modeling all kind of objects in the world, and then this is how he teaches calculus and functions for the students to explore the world around them with augmented reality. Bueno, también podemos usar GeoGebra para modelar la realidad. Habla del ejemplo de Tim Brzezinski, que es una persona de Estados Unidos que usa esto del modelar la realidad, modelar la realidad con GeoGebra para enseñar cálculo y para enseñar funciones a sus alumnos. Y ahí nos está mostrando el ejemplo. So I encourage you to download the GeoGebra both for Android and iPhone, and then explore that how it is working, because it's a very interesting tool. And then also in the future we will have measurements and collaborative augmented reality work, and we also have some colleagues in Spain who are mapping a whole city with architecture using augmented reality for students to learn with these new tools.
obviamente que nos incentiva a bajarnos la app de GeoGebra y a explorar con ella. También dice que no solamente ya está disponible esto de la realidad aumentada y esas otras que nombraba, y ahora en breve va a venir lo de los sensores. También nos habla de un ejemplo de qué tan interesante puede ser esto. Habla de un ejemplo en España, donde están modelando toda una ciudad, todos los eventos arquitectónicos de la ciudad con GeoGebra, con la realidad aumentada, para que después los estudiantes puedan investigar y sacar conclusiones de eso. So another PhD student of mine, Roy Shiloh from in Israel, is looking at how do we find creative students with using technology. Then the problem that creativity many times school kills creativity of the students, and then also it's very difficult to find creative students because usually they are not the high achievers of the students. And they are thinking differently than the other students. So many times we lose creative students in schools. Bueno, habla de que Roel Shiloh es otro estudiante de su doctorado que está investigando cómo encontrar a ese alumno creativo dentro de nuestra aula. A todos nos ha pasado que pensamos que la escuela mata esa creatividad de los alumnos. Y cómo encontrar ese alumno creativo a través de la tecnología, dice él, porque muchas veces ese alumno creativo no es el mejor de la clase. Eso es una realidad, ¿verdad? Y dice, bueno, lo que dice es que eso puede darse porque el alumno piensa de una manera diferente. Y bueno, capaz que a través del uso de la tecnología logramos captar esa creatividad y nos damos cuenta del potencial de ese alumno. And many times detecting creative students for teachers is more like an intuition. But what we try to do with GeoGebra, that we give problems for students which could be solved in many different ways, and then using some of machine learning algorithms from streamed data from GeoGebra to see that how the students are solving these kind of problems, and then we want to create a tool for the teachers to notify them that there is something interesting happening with the students, or maybe the teachers can group students with similar or different activities. And also in this kind of adaptive learning or machine learning can help us not only degrade the end results of the students, but the whole process that how they are working on mathematical problems. Bueno, obviamente que el problema de detectar a ese alumno creativo para el docente es casi como intuitivo, ¿no? A veces lo tenemos que hacer de forma intuitiva. Él dice, bueno, lo que están desarrollando son problemas de GeoGebra que pueden ser resueltos de maneras muy diversas y de maneras diferentes. Y con algoritmos de Machine Learning lo que están haciendo es tratando de crear herramientas para que el docente pueda basarse en los datos que recaba el alumno, el programa cuando el alumno lo usa, y poder hacer llamados de atención sobre este alumno está trabajando de manera creativa o este alumno tiene esto interesante, o también dice que puede ser bueno para que el docente pueda poner juntos a aquellos alumnos que trabajan de cierta manera en particular. Y bueno, eso es lo que están creando, analizar todos esos datos de cómo el alumno resuelve estos problemas va a ayudar a crear estas herramientas para que el docente ya no tenga que ser tan intuitivo cuando descubrir esa creatividad, sino que tenga como algo en donde basarse. So essentially all of the projects and then all of the research what we are doing is concerning creativity, that how we can reestablish creative thinking and creative problem solving in schools rather than focusing on testing or doing solutions for this kind of work. Bueno, él dice, como verán, hasta acá todos los proyectos se basan en la creatividad. O sea, la creatividad es parte muy importante de todos los proyectos. Entonces, cómo crear esos problemas creativos para que los alumnos puedan resolver también es parte importante. El crear problemas que sean realmente creativos y no sean repetición de otras cosas. So with Diego we started to work on 3D printing. So now all GeoGebra files can be exported to 3D printing,
And now in Linz, all the teacher students are required to do a 3D printing project, because designing something online and printing something in the physical world is very different, and it can create different opportunities for learning for both teachers and for students as well. Bueno, Diego, otro estudiante del doctorado, también ha empezado a investigar sobre la impresión en 3D. Entonces dice, bueno, ahora hay un curso obligatorio para todos los estudiantes del doctorado que es sobre impresión 3D, y que eso nos da otra forma de cómo explorar también esas cosas que modelo, o esas cosas de la realidad. Habla también de que en GeoGebra ahora todos los archivos pueden ser exportados a formatos que pueden ser impresos en 3D, y bueno, de ahí esa conexión física con el objeto nos da también otras posibilidades. So if you are interested, there is a 3D printing guide on the GeoGebra materials platform, and then you can print your own materials. It's created by Diego, and also we started to work with many artists who are doing 3D printing art with mathematics, and then I will talk about it more in the future as well. Bueno, también entonces han creado esta guía para impresiones 3D en GeoGebra, y hay un grupo también abierto para que ustedes puedan entrar e investigar sobre la investigación 3D, que es liderado por Diego, y también han empezado a trabajar con algunos artistas, y nos vas a hablar de algo. Okay, y nos va a hablar de esto ahora adelante, de cómo la integración con estos artistas. And also we have many other research projects, so we do usability research. We use eye tracking, that how we can create good environments for both desktops and tablets and phones. Melanie and Johanna are working on this usability research. Bueno, también otros proyectos hablan de lo que es la el poder usar mejor estas plataformas con algoritmos de seguir a dónde van los ojos. Está como generando nuevos contornos en donde la interacción con la tecnología se dé de mejor forma. Y habló de Johan, que está trabajando con esto. And also we are creating a problem solver, which is just writing some equations, and then it creates the steps for solving equations, or just taking a picture of an equation, and it helps students to guide through. There are many of these apps available, but we really would like to develop pedagogy, that how we can use the problem solving steps for students to use it for their learning. Bueno, también están creando parte de GeoGebra que pueda resolver problemas, es decir, que uno le pueda poner una ecuación y no solamente me la resuelva, sino que me muestre los pasos para resolverla. También que pueda hacer desde una imagen, que pueda resolverme la ecuación, pero también mostrarme los pasos. Dice, ya hay otras apps que hacen esto, pero lo que él dice es que realmente donde está puesto el ojo es en la pedagogía que hay atrás y en cómo estos pasos pueden ayudar a nuestros estudiantes. And we also develop GeoGebra notes, then you can take notes with a pencil on tablet, and then this will be an operating system for interactive whiteboards, so you can write notes, you can insert videos, you can share it with the students, or the students create something on their phone, and then it could be displayed on a projector. So GeoGebra notes can be already tried as well. También estar desarrollando la GeoGebra notas, para ponerlo en algún sentido, y que pueda hacer notas con un lápiz, y dice que esto va a estar para las tablets y también para los pizarrones interactivos, en donde yo puedo en la clase en vivo, digamos, colocar un video o hacer notas con GeoGebra, tener GeoGebra abierto. También mis alumnos pueden compartir cosas y se proyectan en el proyector, y es un trabajo más colaborativo. And also we want to create new materials, and then if you start the GeoGebra materials platform, you will find a map of resources. So if you just want to search for different topics, it will give you the mathematical connections for these topics,
And we are about to develop this kind of content maps for mathematics and then all different sciences as well. So there will be lots of new developments in this area as well. Bien, también como se crean muchos nuevos materiales, lo que están tratando de hacer es como mapas de materiales, estos mapas de contenidos, que si yo quiero buscar un tema específico, puedo leer el mapa y ver cómo indagar sobre ese tema y cómo generar estas conexiones. Y bueno, lo que están tratando de hacer es no solo hacerlo para matemáticas, sino también para otras áreas. Okay, so these are some of the research projects what we are working on. And we really would like to encourage you to be part of this kind of research, and because it's very important for software development, for teacher training, for understanding how students learn, and then also how the community is contributing to mathematics teaching as well. So maybe you could be part of this kind of group. So it would be very good to coordinate your work and our work as well. Bueno, estos son algunos de los proyectos de los que nos ha hablado. También lo que dice es, bueno, nos incentiva a que nosotros nos involucremos en estos proyectos, a que seamos parte, porque esto también no solamente implica desarrollo de software, también la educación de los docentes, y que bueno, que como somos una comunidad abierta, lo que hace es que nos involucremos y que querramos estar en estos proyectos. Okay, so I was thinking about talking about STEM education, but I think I will skip this one because the time is short. So I will focus more on STEAM education, which we believe is very important for the future development of interdisciplinarity reintroducing creativity into education. Tenía pensado hablarnos de la educación STEAM, pero dice que lo va a saltar un poco, que no lo va a hacer foco ahora. Dice que es el futuro de la interdisciplinaridad, esto de la educación STEAM, y que es otra forma también de replantear la creatividad en el aula. So what is STEAM education? STEAM education is introducing the arts, but arts not only like paintings or music. But art is more like creativity and creations. That students are creating something, so they are actively part of the learning process. Bueno, ¿qué es la educación STEM? Lo que es introducir el arte, introducir la creatividad, pero también es aprender sobre algo que se está construyendo, aprender construyendo algo. Esos son los puntos más importantes. So I work a lot with my colleague Christoph in Finland, and it's already part of the curriculum for a long time. So creation and then also developing this kind of interdisciplinary or transdisciplinary working, that all the subjects are supporting each other, is a very important part of STEAM education. Bueno, Christoph es un colega de él en Finlandia que también está trabajando con él. En Finlandia parece que esto es parte del currículum hace tiempo. Esto de que es como crear algo, el aprender a través del crear algo, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Y sobre que eso es lo más importante, ¿no? Que es crear algo a través de involucrar la creatividad y involucrar muchas disciplinas en el aula. So with my colleagues we have developed resources for STEAM education and also a review with the British Educational Research Association, and we also looking at how to design pedagogy for STEAM education and then how society is being impacted by science and also how we could create or generate more creativity in this kind of society, which will be very important when many of this automation is taking over jobs and also society. Bueno, habla de un grupo que está creando recursos para este tipo de educación STEM. Y no solamente recursos, sino también generar pedagogías para que esto pueda ser usado.
Habla de que la ciencia está invadiendo el mundo y que muchos de los trabajos van a ser automatizados. Entonces, que lo importante es mucho más importante siempre la creatividad. Entonces, la creatividad es lo que va a fomentar esta educación STEM y por eso es que es tan importante. Dice, porque ya los trabajos van a cambiar. Entonces, hay que ser creativo. What is very interesting that I go a lot to Asia, and Asian countries are changing their curriculum to STEAM education, especially Korea and Taiwan and China, because they realize that students are not very happy with the subjects. Many times in Korea they commit suicide. They don't like the topics. And then although they are very good test takers, they are not very creative and it's not very useful for the companies, for bueno, innovation. Habla de que él va mucho a Asia y, por ejemplo, él va a Corea, a Taiwán, a China y dice que todos esos países están cambiando su currículum hacia la educación STEM porque se dan cuenta que sus alumnos no solamente no están felices teniendo materias divididas. Habla de que muchos hasta cometen el suicidio, muchos son buenos tomadores de exámenes, o sea, saben tomar exámenes, pero no son gente creativa, entonces que tampoco eso le está sirviendo a las empresas. So STEAM education could really contribute to the well-being of the students and also nurturing creativity and also giving us opportunities when the students learn mathematics or science from in a way that they don't even notice that they are learning these subjects. Bueno, lo que habla la educación STEAM lo que fomenta es el bienestar del estudiante, dándole oportunidad de ser creativo, aprendiendo matemática o aprendiendo ciencia sin darse cuenta de que está aprendiendo algo, él está creando algo, y bueno, que eso es lo que hace que el alumno se sienta muy bien en eso y quiera seguir involucrado. So I would like to give you an example that what I mean on STEAM education. So for example, connecting physical and digital world, and we are working on it with Christoph and Diego. Bueno, quiere darnos un ejemplo de lo que es esto de la educación STEM. Este ejemplo se va a basar sobre conectar el mundo virtual y el mundo real. Christoph y Diego es el ejemplo que nos va a mostrar. So, for example, building a geodesic dome. I brought some of these materials. Maybe you can try. So you can that is a 4D frame, as an example, which you can build small and large structures. It's based on a Korean architecture, and the students are working on the building of this geodesic dome, which is very complex. It has more than 1,000 pieces, and they have to work in groups, usually groups of five, and then five other groups are working together. So it's a collaborative environment, because the students work together in their own groups, but they have to coordinate the other groups as well. Bueno, nos habla de que Christoph y Diego están tratando de armar este domo geodésico, que es un proyecto bastante complejo. Nos trajo esas fichas para probar, para que nosotros podamos jugar un poco, que son inventados por un arquitecto coreano, con el cual se pueden armar estructuras grandes y estructuras pequeñas. Bueno, este domo que nos está mostrando en la pantalla tiene más de 100.000 piezas, es un proyecto bastante complejo, y también fomenta la colaboración de los estudiantes porque trabajan en grupos de A5 y hay 5 grupos trabajando, entonces no solamente tengo que ser no solamente tengo que colaborar con mi grupo, sino que también tengo que coordinarme con los otros grupos. So by constructing it in a collaborative environment, students usually do it in 2 or 3 hours and then they learn a lot of this. Of course we give these workshops for teachers, but it takes like 5 or 6 hours because of coordination problems. Bueno, él dice que cuando los estudiantes trabajan de esta forma colaborativa construyendo el domo, le toma 2 o 3 horas hacerlo y obviamente que aprenden un montón de cosas. Y también hacen este mismo taller para docentes y dice que a los docentes le toma 5 o 6 horas hacerlo,
por el que la coordinación ya no es tan fluida. And while the students are building this dome, they already learned a lot, but we are doing this kind of modeling in the GeoGebra environment, so they can explore the mathematical backgrounds, the patterns, and all of this, so that the teacher will become again generating knowledge through physical and digital activities as well. Bueno, obviamente que solo al construir el domo ya el alumno está aprendiendo un montón, pero también vamos a GeoGebra y lo podemos modelar y ver los patrones y ver, investigar otras relaciones matemáticas que tiene el domo, y obviamente que esto el docente está generando conocimiento virtual y conocimiento físico. So this could be an initial activity, but in Finland they generated this STEAM work into a national project. So they developed the world's largest ice dome, and teachers and students and architects were working on it. So it's a very big ice dome, about 40 meters wide, and it became a national project involving about 7,000 students, and there were science festivals, and then all of the in this kind of connection with mathematics and other sciences were involved. Bueno, esta actividad que nos mostró puede ser una actividad inicial, y en Finlandia lo llevaron más allá generando un proyecto nacional con este domo, que es lo que están viendo ahí atrás, que esto involucró a más de 7.000 estudiantes y profesores y arquitectos, y fue un proyecto nacional. También hicieron obviamente ferias de ciencias y también congresos ahí adentro, y lo que están tratando de hacer es eso, ¿no? O sea, involucrar más a la gente, a los docentes y a los alumnos. And the ideas of the geodesic dome could be connected with many other sciences. So for example, in architecture, you find these structures everywhere around the world, so students can go and explore their own cities. Or there is, for example, in Disney World, or the world's largest or the northest building in the North Pole. Or my other student Natalia, who is working on origami and GeoGebra, they are working with origami to create geodesic domes and then explore these activities with technology as well. Okay. Obviamente que al crear este domo, al poder armar este domo, estoy generando conocimiento en muchas áreas. Por ejemplo, en arquitectura, después salgo y puedo ir a mi ciudad y ver si esto se aplica, o si esto está, o si esto no está. También dice que podemos explorar otras ciudades, por ejemplo en Disney World, ahí nos está mostrando Epcot, que tiene el domo, parece que más grande del mundo, o algo así. Y entonces, bueno, también puedo ver que está ahí. Y luego Natalia, que es otra estudiante de ella, está trabajando con origamis, y dice que está tratando de construir el domo con origami. Origami. And of course you can be more creative, so you can have a mathematical hairdressing. And we are organizing the Bridges Conference, which is mathematics and arts. So in the summer, if you come to Linz, which I give you some of these flyers, so Cecilia will do, we will have a mathematical hairdresser, so you can have your own geodesic dome hair style. Bueno, dice que todavía puede ser aún un poquito más creativo y teniendo un peinado matemático. Lo que habla es de que están produciendo la conferencia Bridget, que une el arte con la matemática. Y bueno, nos invita a ir, y ahí Cecilia está entregando estos folletos. So then this is one of the activities which could be for a whole semester or for a year, but I would like to give you some more examples. Okay, este ejemplo que nos dio puede ser un ejemplo que dura todo un semestre o todo un año, pero nos va a dar otros ejemplos. So we work with the Ars Electronica Center, which is the largest future technology laboratory, which is investigating how society and technology is impacted together. And then we have a very big festival with more than 100,000 visitors, when students create their own world
And then we are running activities with robotics and the geodesic dome and so on, and 3D modeling, and you can translate and give that some video. Maybe just. Okay, so nos va a mostrar este. Que están trabajando con el centro electrónico ARS, que es uno de los centros de electrónica más grande del mundo, que también está tratando de ver cómo impacta esto de la tecnología y la electrónica. Y bueno, tuvieron un festival con más de 100.000 alumnos, que involucró robótica, también el domo, también la modelación con 3D, y bueno, nos va a mostrar un video de todo eso. So I just want to show you an impression of how this activity is working. Another STEAM activity which we developed is Diego found the book of Leonardo da Vinci, and then we started to recreate Leonardo da Vinci's work in GeoGebra, in physical activities and so on. So for example, in this video, students created Leonardo da Vinci's bridge from woods and with GeoGebra. Okay. Otra actividad que está haciendo Diego Farambuto es recrear los trabajos de Leonardo da Vinci, y lo que va a mostrar acá en este video es que cómo están recreando un puente de Leonardo. So then these activities could give students lots of creativity, and then also exploring the physical and the digital world, and then how it could connect with each other. It gives you lots of inspiration and possibilities to learn very diverse and complex ideas. Bueno, obviamente que este tipo de proyectos lo que hace es darle a nuestros alumnos creatividad, de nuestros alumnos esa fuente de inspiración para poder estudiar cosas más complejas o para poder seguir enganchados con el conocimiento. Or for example, creating the Leonardo's catapults. So of course, when you do it, you have to be careful that not to shoot the school windows. También están recreando la catapulta de Leonardo, y dice tengan cuidado de no darle a los vidrios de la escuela. But of course, you can build it in 4D frame or any other materials. Puede ser en varios materiales que lo puedes crear. And also in GeoGebra. Y también en GeoGebra. So we also try to connect GeoGebra with robotics, so students can build lots of robots. And then we'll have a new PhD student, Balázs, who is working with the robotic world competition. So he just won the world robotics competition with their students. Bueno, también están tratando de involucrar la robótica en GeoGebra. Este estudiante del doctorado que se llama Balázs también ha incorporado esto de la robótica con sus alumnos y ha ganado un campeonato de robótica, y eso es lo que nos quiere mostrar ahora. So then this is a robot competition for football. I don't know in Uruguay if they can accept robot players for football. Nos está mostrando un concurso en donde los robots tenían que jugar al fútbol, y dice bueno, capaz que en Uruguay no aceptan jugadores robots. Or we are, and students can build drones. También drones, ¿no? Yeah. Bueno, acá nos está mostrando alumnos que también han creado drones, y bueno, cómo han sido, y esto es el video.
And the advantage of doing this kind of work that they have to work on the geometry and on the tracking the drones and writing the software for this. Bueno, las ventajas de estudiar esto es que hay que estudiar un montón de geometría, de dónde va a estar el drone, de cómo también desarrollar programas para que esto pueda funcionar. And also we started to experimenting with game design. So we found that students like to play games, and but they learn much more if they create their own games. So we created some physical and then digital games, and then, for example, in this game, students adopted already existing games, and then they used 3D printers to create new physical games, and then they created new rules within this kind of games. Bueno, también otra área es el diseño de juegos. Él dice, a los alumnos les encanta jugar los juegos, pero dice que aprenden más si ellos mismos crean sus juegos. Y lo que está haciendo, bueno, es eso, tratar de crear este centro de creación de juegos, de diseño de juegos. Algunos son digitales, otros son físicos. En este ejemplo que nos está mostrando ahí, el alumno lo que hizo fue adaptar un juego que ya existía y creó piezas nuevas en 3D y nuevas reglas para el juego. So game design is a very powerful tool when the students create their own games. El diseño de juego es una herramienta muy poderosa porque, bueno, los alumnos están desarrollando su propio juego. So that's how we get into 3D printing. So we work with 3D printing artists. So you can create 3D printing art. También nos movemos hacia la impresión en 3D y, bueno, están trabajando con este artista de la impresión en 3D. So my new PhD student Eva, she's an artist, and then she's creating a platform for 3D printing design, and then how we can use this kind of 3D printing art for teaching mathematics with design and 3D printing as well. Bueno, Eva es una nueva estudiante del doctorado, donde lo que está haciendo es creando una plataforma para las impresiones en 3D y también para ver cómo involucrar esto en el aula. Y eso es lo, bueno, cómo hacer que esto también funcione en el aula, cómo enseñar matemática con esto. Another PhD student of mine, Julia, she is looking at mathematical memes. And students really need a deep knowledge to create these memes, and then they are creating hundreds of memes, and then they are sharing it on social media, and then it's becoming a very powerful tool for these activities. Julia, que es otra estudiante del doctorado, lo que está estudiando es memes matemáticos, como los que pueden ver acá. Dice que esto, para crear estos memes, los alumnos tienen que tener un conocimiento bastante profundo de la matemática y también después lo comparten en las redes sociales. Capaz que algunos de ellos no tienen sentido para nosotros, porque a veces dependen del lenguaje, ¿no? También, no solo de la matemática, sino que del lenguaje, por eso. So maybe we could translate some of these memes. Okay. Just one second. Vamos a intentar ver si se puede traducir alguno. Por ejemplo, este sí se puede. Claro, voy a la convención de Fibonacci de este año. Va a ser tan grande como los últimos dos puestos juntos, ¿no? Or this one. Bueno, este también se puede, donde dice paren de pelear, muchachos, están siendo irracionales. Este se puede, obviamente. Ahí tenemos la derivada de la galleta. Este se entiende, ¿no? La matemática está en lenguaje matemático. Okay. Maybe this one. Este no lo entendemos, porque acá dice, bueno, ponele una etiqueta a tus hachas, pero hachas es la misma palabra que ejes. O sea, ponle una etiqueta a tu eje, pero si usáramos la misma palabra eje para hacha, sería... Es excelente el chiste.
So it's a very interesting way to generate students' intention and creativity, and then maybe next time you can see many of these memes are also available in Spanish. Oh yeah. So y también really like podemos it. Ver nosotros crear nuestros memes y tener algunos de estos memes en español. And there are many other projects we are working on. So for example, it's a project, it's Kids Inspire Kids for STEAM. So students are creating activities which they think would be interesting for other students, and then they are creating these activities for other students, and then different student groups are teaching each other. Bueno, también hay muchos proyectos, no nos va a hablar de todo. Por ejemplo, este, nos va a hablar en un segundo, que se llama Kicks Inspire Kicks, que lo que es que un alumno inspira a otro, como diciendo, crear, que un alumno mismo pueda crear otro proyecto STEAM para otros alumnos, ¿no? Y eso genera otro trabajo. Or we are working with Raspberry Pi and Microbit, which is a small computers, and then students do programming and mathematics and robotics with this kind of very cheap computers. También están trabajando con el Raspberry Pi, que es una computadora muy pequeña, que la cual se puede programar y se puede hacer robótica también, y los alumnos aprenden también a programar y todo eso con estas mini computadoras. We just had a large mathematical art competition in South Africa with hundreds of submissions in Nelson Mandela University, and then this is amazing results that how kids learn mathematics through the arts. Bueno, también en Sudáfrica hicieron una competición de arte y matemática con más de, cientos de envíos en el Instituto Nelson Mandela, y bueno, también es interesante. And also we try to integrate culture. So we just had a summer school in Israel. Then we were exploring Israeli arts, architecture, the Talmud, and poetry, and the different kind of work to inspire students to learn mathematics. Bueno, también intentan integrar la cultura. Por ejemplo, hay una escuela de verano en Israel donde van a estudiar la historia de Israel, la cultura de Israel, el arte, la arquitectura, y con eso van también a inspirar a los alumnos a estudiar matemática. And also we have a project in Finland, then which is mathematics and dancing, that how we can connect dancing and movement with mathematics. So if you come to the Bridges conference, there will be a long workshop for several days on mathematics and dancing. Bueno, también otro proyecto que están trabajando en Finlandia es sobre la matemática y el baile, cómo introducir la matemática en el baile, cómo aprender matemática a través del baile. Y si van a la conferencia que está promocionando, van a encontrar varias sesiones y varios talleres sobre la matemática y el baile. And of course we will starting a new project on mathematics and tango. Obviamente que va a empezar un nuevo proyecto de matemática y tango. Ustedes no saben, pero Joltz es un amante del tango. So we have lots of different kind of conferences, and also we try to integrate in this kind of arts activities. So for example, cultural artifacts like mandalas are integral parts of every culture, and then it gives us lots of opportunities to teach mathematics in different levels, because the complexity of mandalas is good for primary school students to high school and many times in universities. Bueno, obviamente que tienen muchas conferencias y muchas cosas, y también quieren integrar el arte y la cultura. Y los mandalas son parte de muchas culturas, de todas las culturas, así se. Y también cuando tratamos de hacer un mandala, dado su complejidad, podemos enseñar mucha matemática. Y esto puede ir desde la escuela, desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria o inclusive hasta la universidad. So every year we are organizing a festival where we create mandalas by painting, by hands. And also we build mandalas from vegetables, and then we eat the mandalas together with the students, and then exploring different mathematical topics through this.
Lo que también cuenta que todos los años hacen un festival donde la idea es sobre los mandalas y crean mandalas pintando, mandalas de muchas maneras, también mandalas con vegetales, y luego se comen los vegetales con los estudiantes y bueno, exploran también muchas ideas matemáticas. And of course you can create these mandalas in GeoGebra, and students have the opportunities to explore the symmetries and then create their own structures as well. Obviamente que también podemos generar nuestras mandalas en GeoGebra, donde nuestros alumnos pueden explorar las simetrías y también explorar estas estructuras que se dan ahí dentro del mandala. Okay. So, yeah, maybe this is a project on Israeli arts, but we are working with our colleagues, but we would like to have this kind of cultural mathematics in many countries. So you have lots of cultural objects here in Uruguay or in South America, which would give lots of opportunities for students to learn. Bueno, acá nos muestra otra vez el proyecto de arte israelí, pero les gusta mucho mezclar esto del arte cultural con la matemática. Y dice, bueno, acá en Uruguay y en Sudamérica tenemos muchos artefactos culturales que bien pueden servir para este tipo de proyectos. And also we are exploring algorithmic thinking and computer coding. So we just had a project in Cambridge when students are creating computer codes and then turn into music, and essentially kids are DJing with computer coding, and in this way they really enjoy coding and mathematics, and then they also perform. And in this way, we can involve lots of girls as well into this STEAM education project. Bien, también habla del pensamiento sobre algoritmos y nos da el ejemplo de la codificación, de hacer este código, o sea, de código de computadora, digamos, ¿no? Y lo que nos muestra este ejemplo es hacer música a través del código. O sea, escriben un código que luego la computadora al leerlo lo que genera es música. Y también habla de que bueno, el alumno se convierte como en un DJ, digamos, y puede hacer actuaciones, digamos, porque el código se modifica en forma automática, o sea, es código en vivo, digamos. Entonces en vivo pueden ir modificando ese código y generando nuevas estructuras de la música. Y eso dice él que ha traído a muchas chicas a esto de la matemática. So, we have many of the conferences with the mathematical arts. And we invite some very important speakers. If anyone or recognize this person. Bien, tenemos muchos festivales sobre matemática y arte, como Bridges, donde invitan a destacados ponentes. Y nos pregunta si alguien reconoce a esta persona. No. So his name is Erno Rubik, who is invented the Rubik's Cube, and then he's working on how games could help education. Él es el que inventó el cubo Rubik, y bueno, él también estudia cómo esto del juego se involucra en la clase y en el aprendizaje. N. Rubik. Or we had a Dutch mathematician, Holland. Yeah, okay. And she is collecting sand from all over the world, and then she were creating these mandalas in a church for a week, and on the last day of the conference she composed some mathematical music and dancing, and then she was dancing the mandala on the last day of the conference. Okay, esta artista holandesa lo que hace es juntar arena de varias partes del mundo y crea estos mandalas en una iglesia durante varios días, y el último día de la conferencia lo que hace es, bueno, con música, compone también música y baila sobre el mandala, y bueno, este es el resultado. And we also try to create some kind of joint activities, so usually we give some kind of structures, so we give these small pieces for all the participants. So in this conference we built a DNA model, and it was very interesting to see that 4-year-old kids were working with Nobel Prize winner scientists
to build the same structure together. Bueno, también en estas conferencias hay actividades como de conocerse entre las personas. Por ejemplo, les dieron a cada una de los invitados, de los asistentes, una pequeña pieza de este modelo de ADN. Y bueno, era muy interesante ver cómo trabajaba un niño de 4 años con un ganador de un premio Nobel a la par para generar este modelo. We have a mathematical arts exhibition in each of the conferences. And for example, we can create a pancake printing. So students design their own pancakes, we print them, and then they can design more and then eat. Bueno, habla en estas exhibiciones de matemáticas siempre hay, además de arte, muchos proyectos interesantes. Y lo que hacen también en estas conferencias es estos modelos de panqueques, donde los alumnos pueden diseñar su panqueque, imprimir su panqueque y supongo que comerlo, ¿no? Comen el panqueque. So we will organize the Bridges conference in Linz, and I show you a video about hopefully some of you can join us there too. Bueno, están organizando esta conferencia que se llama Bridges, que sería como puentes, ¿no? En julio. Y bueno, es en Linz y bueno, nos va a mostrar un video para entusiasmarnos y poder ir. De arte electrónica. Ahí del 16 al 20 de julio esta conferencia Bridges. Okay. So these are the STEAM activities, and then I just wanted to give you a brief introduction of some of the activities what we are doing, and it would be very good to collaborate and then maybe visit us or maybe doing PhDs. Cecilia and Fabian are here and they know a lot of things about what we are doing. And I hope we will be able to develop some network here in Uruguay and then also in South America as well. Bueno, estas son algunas de las actividades STEM que nos quería mostrar y bueno, nos trata de involucrar a que lo visitemos, a que hagamos doctorados como Cecilia, como Fabián, también a crear esa red de contactos que podamos hacer acá. Si quieren puedo hacer una pequeña aclaración que capaz que no le hicimos antes, pero está bueno hacerlo, sobre la sigla STEM, que es la sigla de las materias en inglés, que sería ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Eso en inglés queda la cifra STEM, que no lo habíamos dicho y capaz que es importante. So thank you very much for your attention. I hope it gave you a good overview, and if you have questions, then please let me know and then maybe you can continue the discussion.
Ok, nos da las gracias obviamente y nos pide que, bueno, que obviamente ustedes tendrán preguntas. También la gente que nos está mirando por la web puede hacer sus preguntas en el chat y las vamos a recoger de alguna manera para poder hacérselas a Joltz y poder contestarles. Hello, thank you very much for okay, great conference. Te voy a pedir una cosita nomás, para que todos podamos entenderlo, capaz que será mejor que tú lo hagas en español y yo le hago el rapidito, así. Bueno, muchas gracias por la conferencia, que fue muy interesante. Tenía dos o tres preguntitas. La primera es, considerando la masividad de la utilización del software a nivel de distintos países, de distintos continentes, me parecería muy interesante si han hecho, o sea, veo que están en las mejores condiciones posibles como para hacer un análisis del impacto en el proceso de aprendizaje de la enseñanza. Es decir, la pregunta concreta es, ¿han evaluado en distintos niveles del sistema educativo, primaria, secundaria, universidad, el impacto de la utilización de este software? Esa es la primera. So there are hundreds or thousands of studies in which is looking at the use of GeoGebra. So we are planning to have an overview of the research, because we know that there are thousands of people are working on it. So based on the evaluation, we have done a large study in Hungary. And when we trained about 2,500 teachers in 950 schools, and then we had very positive effect on this. But what we see is that the most important, that how the teachers are using GeoGebra, and GeoGebra is one of the tools in which they can choose. It could be any, just the chalkboard or the GeoGebra. It really depends on the teachers that one, what advantage they take of the technology. So technology doesn't make education better. Él dice que sabe que hay cientos, miles de investigaciones sobre el impacto de GeoGebra, que lo que sí están tratando de hacer es como hacer un review, una mirada global de todas esas investigaciones para poder sacar mejores conclusiones. Dice que lo que sí él puede hablar es que en Hungría se hizo una gran evaluación con 250.000 docentes, pero que lo más importante siempre es cómo el docente usa la herramienta en la clase. GeoGebra dice es una de las herramientas, obviamente que hay muchas otras, pero lo más importante es el uso que el docente le da, eso es el impacto real que va a tener en el alumno. Bueno, gracias de nuevo. También considerando la aplicación en distintas culturas y países, y teniendo en cuenta que en este momento se está trabajando en un programa para en un currículum para la educación de la población mundial a nivel global, si de alguna manera esa plataforma tan distribuida en mundialmente no sería muy útil justamente para generar instrumentos o procedimientos más apropiados como para una currícula global. So I'm not sure that we need a global curriculum.
I think when we are working in GeoGebra and also with the students, that each it's not necessary that each classroom should be the same. And what we really need is increased creativity, increased creativity of students and increased creativity of teachers. And for example, if you look at the Finnish education system, why is it is good? Because the teachers have the autonomy and they can do whatever they want. There is no tests and then so on, because society is trusting the teachers. And I think if we can create good teachers who do whatever is necessary in the classroom, we don't need a global curriculum. What we need is each classroom, each student, each teacher should do whatever is good. And that's what we try to propose, this kind of community, because everyone has different needs, and I think that is better. Bueno, él no está tan seguro de que se necesite ese currículum global. Él no tiene, él, al trabajar y al conocer tantas realidades de diferentes países, él no tiene claro que un currículum global sea algo bueno. Él lo que sí dice es que lo que hay que incentivar es la creatividad. La creatividad puede significar diferentes cosas en diferentes países. Y bueno, dice, ¿por qué hay en Finlandia es tan bueno el sistema educativo? Dice, bueno, porque los docentes tienen total libertad, total autonomía, no hay evaluaciones. Entonces, la sociedad confía en que sus docentes van a hacer lo mejor para sus alumnos, que van a hacer lo que necesita esa sociedad. Y cada alumno, cada profesor, lo que tiene que hacer es lo mejor, lo que sea lo mejor para su sociedad y para su lugar en donde está. Entonces, eso ya por sí mismo implica que las clases tienen que ser diferentes y que tienen que haber diferentes currículos. And maybe the examples I showed is just some of the examples. You can develop millions of these. So we would propose to develop all creative activities, because if the students are working on this, they are much more happy than solving 52 quadratic equations. And as a side effect of these activities, they can solve quadratic equations. But we don't teach them quadratic equations. We tell them that go to the moon, and then they will demand or find quadratic equations by themselves. So I think this is the way to have everything which is interesting. Bueno, los ejemplos que mostró, obviamente quizás son solo algunos ejemplos de cómo motivar esta creatividad, pero lo que él sí sabe es que con este tipo de trabajo los alumnos están más felices, obviamente mucho más felices que resolviendo 52 ecuaciones de segundo grado. Y dice, además, al terminar esto, van a saber resolver esa ecuación de segundo grado. Y eso es lo importante también. Él dice, les dice, vayan a la luna, y en el viaje ellos van a tener que, de alguna manera, resolver ecuaciones de segundo grado. Entonces las van a pedir o las van a encontrar cómo solucionarlas. And of course, it's much more demanding from the teachers to do these kind of activities, because there is no one way to teach. There are millions of different ways to teach. But if we prepare the teachers well, they should be able to do it. Obviamente que esto, donde pone la carga, es en el docente, porque tiene que enseñar de muchas maneras, no hay ya una sola manera de enseñar. Pero dice, si creamos buenos docentes, ellos van a saber, van a poder hacer este trabajo. Tenemos una pregunta online. We have an online question. Uh-huh. Quieren saber si cuando queremos imprimir un modelo matemático construido en GeoGebra, they want to print it in 3D, 3D print? Un modelo matemático there is a model that they want to print. Que se construyó en GeoGebra y lo queremos imprimir en la impresora 3D, si se puede hacer directamente y si la impresora respeta ese modelo matemático construido. So I think it should be exported.
But I think Cecilia knows it much better. Dice que el archivo que no es apretar print y se imprime, no. Hay que exportarlo, y sí, hay cosas que se respetan, formato STL, creo que es lo que hay que hacer. Bueno, me tomo el atrevimiento. Se puede descargar o exportar en otro tipo de archivo STL y luego sí se puede imprimir con las impresoras 3D. De todas maneras, en la web de GeoGebra pueden encontrar el manual que está traducido al español o si no en inglés, y también hay un grupo de GeoGebra donde se discuten ciertos aspectos técnicos de cómo elaborar los materiales para poderlos imprimirlos correctamente. Por eso los invito a que se unan, ese es el nombre del grupo, 3D Graphic App. Pueden escribirle también a Diego, que es uno de los expertos en impresiones 3D usando GeoGebra. Yeah, and we are developing the support for 3D printing, so soon you get better and better 3D printing options. Están desarrollando el soporte para mejorar estas impresiones 3D, así que en breve van a continuar desarrollando mejores formas de imprimir. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. En nombre de mis compañeros y de mí, obviamente, somos estudiantes de... Bueno, primero le damos muchas gracias por la conferencia. Somos estudiantes de física profesorado y nos interesó la parte de la nueva aplicación de sensores, y queríamos saber cuándo va a estar disponible y si nos puede dar un poco más de datos para poder implementarlo este año, ya que vamos a comenzar algunos a dar clases y nos encantaría aprovechar la aplicación. Gracias. Yes, so we had a version of the sensor application, but it was not very accurate yet. And then we are working because we don't want to release something which is not ready. So we are working on it, and then hopefully it will work. And then it will work not only with telephone sensors, but you can attach Bluetooth sensors from many different ways as well. I'm not sure yet when the version will come out, but maybe on the forum we can have some ideas that when it is going to happen. So we are working on it, but now the augmented reality and the 3D printing is just took over lots of resources, but hopefully we will get the sensors soon. I have a version, maybe I can share it with you. Okay. Dice que había una versión de la aplicación de los sensores, pero que no era totalmente precisa y que no era perfecta, y no quisieron sacar algo que no fuera perfecto. Lo que están tratando es de mejorar esa aplicación y de que no solamente trabaje con los teléfonos, sino que también se puedan agregar sensores Bluetooth, que no tiene seguro cuándo va a salir esto, que hay un foro sobre esto en GeoGebra. Y como que ahora la parte de la realidad aumentada y la impresión 3D como que está asumiendo mucha parte del presupuesto, y bueno, están como rezagando un poco eso, pero él tiene una versión en el celular que te la puede mostrar. So I have a version, maybe you can we can exchange it, and then maybe we will be looking for testers of the sensor app later. Lo que dice es que te puede compartir la aplicación y están buscando gente que evalúe esta aplicación. Así que podrían ser ustedes. No, I think after. Hay una pregunta más online que nos pregunta una profesora que trabaja en la Universidad del Trabajo del Uruguay, donde se integran distintas disciplinas. Entonces quiere consultar dónde encontrar apoyo para generar problemas donde se puedan usar todas estas tecnologías que él nos mostró durante la charla. So on the
Yeah, I think on the GeoGebra material of platforms, but I think Fabian and Cecilia is more familiar with the Spanish versions of these materials, and maybe Diego's book, then that could be a good start. And then we are developing these kind of topic pages. Soon we just need to have more resources. Okay. Lo que habla es de que, bueno, que Fabián, obviamente que en la página de GeoGebra van a estar esos recursos que ella busca, pero también este que se acerca Fabián o Cecilia, que están más acostumbrados a las versiones en español y que pueden tener algo más clara para ella, que también recomienda un libro de Diego, que puede ser un buen este punto de comienzo para esto. And also we have a Facebook group on GeoGebra and then Arts and STEAM. So maybe you can join the GeoGebra Arts and STEAM group. Maybe you can. También hay un grupo de Facebook en GeoGebra Arte y la Educación STEM donde pueden unirse y también buscar materiales, comentar cosas. También es bueno, se pueden crear el usuario de GeoGebra Online y entonces pueden seguir las noticias que GeoGebra va publicando. Entonces cada vez que hay una actualización o aparece algo nuevo, te puedes enterar enseguida con respecto a la pregunta de ustedes. Y con respecto a la pregunta que recién hacíamos, también pueden seguir a los usuarios de GeoGebra. Entonces, por ejemplo, Diego tiene un libro de GeoGebra donde recopila todo el material que él va creando o va encontrando interesante en la plataforma, y entonces lo pueden encontrar allí también. Yacir también me acota que Plan Ceibal ofrece ideas y cursos para encontrar, para desarrollar ideas de cómo implementar esta tecnología en la educación. Me dice Matías que en el chat de YouTube ya está el link para unirse al grupo de GeoGebra. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, le agradecemos a Gustavo por el apoyo en la traducción de la charla, que salió todo muy bien, muchas gracias. Y le agradecemos también a Scholz por su presencia acá y por la charla y mostrarnos los diferentes ejemplos donde se puede utilizar la tecnología y la creatividad. Muchas gracias.